Nosotros a esta hora nos trasladamos al Museo Histórico Bolivariano, donde se efectúa la entrega del cofre en el que reposarán los restos de Negro I. Allí está Michelle Caballeros dándole cobertura a esta actividad. Adelante, Michelle, te escuchamos. De la agrupación de parada. Sí, muy buenos días, amigos de Venezolana de Televisión. Nos encontramos a esta hora en vivo y en directo desde la Comandancia General del Ejército Bolivariano en el marco de lo que va a ser en este instante un acto conmotivo del prócer Negro I. Destacar que el día de hoy se va a buscar en un cofre los restos simbólicos de este prócer de la patria. Recordemos que esto será enmarcado dentro de que el 24 de junio se celebra 195 años de la batalla de Carabobo, también Día del Ejército, y ese mismo día también se conmemorará el bicentenario de la Carta de Jamaica. Destacar que los restos de Pedro Camejo, héroe de la independencia venezolana, conocido como Negro I, serán llevados al Panteón Nacional acá en la ciudad capital el próximo 24 de junio, así lo informó el presidente en días pasados, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Este acto está siendo encabezado por el ministro de la Defensa. Escuchemos parte de las palabras. Para darle parte de la agrupación de parada, 262 combatientes del ejército bolivariano presentes, solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la entrega de la cuchilla perteneciente históricamente al teniente de caballería Pedro Camejo y al cofre donde reposarán sus restos simbólicos en nuestro Panteón Nacional. Muchas gracias, teniente coronel. Vamos a recibir esa cuchilla con mucha emoción, con mucho fervor patriótico. Aquí en el seno de esta Comandancia General del Ejército Bolivariano, el ejército de siempre, el ejército de hoy, el ejército reabierto a nuevos horizontes con la Revolución Bolivariana y junto al pueblo de Venezuela. Así pues que estamos dando inicio a un acto muy importante, no solamente para el ejército, un acto muy significativo para el pueblo de Venezuela, porque es exaltando al pueblo de Venezuela lo que estamos haciendo con esta honrosa acción, iniciativa, por supuesto, de nuestro comandante en jefe, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Sí, pues que es muy importante para todos nosotros, hombres y mujeres de armas, y el pueblo todo, el inicio de esta campaña que vamos a iniciar en el día de hoy en homenaje al soldado pueblo, al pueblo soldado, en homenaje a la exaltación y memoria del teniente de caballería Pedro Camejo, Negro I. Adelante, teniente coronel. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi general en jefe, permiso para retirarme. Adelante, puedo hacerlo. De frente. ¡Mar! Destacar palabras del ministro de la Defensa destacando este acto en el cual se entrega la cuchilla y también el cofre que viajará hasta la población de San Juan de Payara en el estado Apure, donde se buscarán los restos de Pedro Camejo, héroe de la independencia venezolana, conocido como Negro I, y serán llevados, como ya les hemos comentado, hasta el próximo 24 de junio, hasta el Panteón Nacional. Pedro Camejo fue el primer afrodescendiente en formar parte del Ejército Libertario, liderado por el padre de la patria, Simón Bolívar, durante las batallas de la Quesera del Medio en 1819 y la batalla en el campo de Carabobo en 1821. El día de hoy se le está honrando parte de su memoria y, por supuesto, ese legado. De la comisión que traslada la cuchilla certificada que perteneció históricamente y el cofre donde reposarán los restos simbólicos del teniente de caballería Pedro Camejo al comando general del ejército bolivariano. ¡Atención! En este acto se hace entrega entonces del cofre
y la cuchilla que se ha determinado formó parte de las luchas de Negro Primero. Este acuerdo que ha aprobado la Asamblea Nacional está previsto que lleve los restos al Panteón Nacional de este prócer de la patria. El próximo fue aprobado por el Seno del Poder Legislativo el pasado 19 de mayo. Vamos a escuchar parte del acto. Pueblo venezolano. Lo llamaron Negro Primero porque siempre formaba parte de la primera fila en el campo de batalla y sobresalía a la cabeza de ataque entre los negros, mulatos y blancos, sumado también a su bravura y destreza en el manejo de la lanza. El teniente Pedro Camejo nace en San Juan de Payara, población del estado Apure, en los llanos venezolanos, probablemente en la década de 1790 y de ancestros africanos. Negro Primero nació... Antes de su condición de soldado, el teniente de caballería Pedro Camejo había sido esclavo de Vicente Alfonso, rico latifundista del estado Apure. El Negro Primero había trabajado de peón en la doma de caballos, de arriero de ganado y en temporada de lluvia trasladaba cualquier tipo de mercancía. En estos momentos, el ciudadano coronel Roberto Luis Fernández Batista, en compañía de una agrupación histórica, hace entrega de la cuchilla certificada históricamente propiedad del teniente de caballería Pedro Camejo, que la empleó en sus combates a causa de la libertad e independencia del pueblo venezolano. Bien, Negro Primero nació en San Juan de Payara, estado Apure, en 1790. Luchó primero junto al ejército realista para luego incorporarse al ejército patriota durante la guerra de independencia en la que alcanzó el rango militar de teniente. Escuchemos parte del acto. Pedro Camejo y el cofre que contendrá la tierra donde nació, la tierra donde murió Negro Primero. Muchas gracias, coronel. Esto representa para todos nosotros, los soldados de la patria, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muy especialmente para el ejército bolivariano, ese mismo ejército que con tres divisiones al frente, liderado por el libertador Simón Bolívar, selló definitivamente nuestra independencia. Es el hecho de armas más importante que registra nuestra historiografía venezolana. Y allí, en ese campo inmortal de Carabobo, ese soldado, hecho teniente, ese pueblo, hecho ejército, con esa cuchilla y con su lanza, fue ícono de la revolución de la independencia nacional. Así pues que con este acto y esa cuchilla al frente que estuvo en manos de ese gran hombre, Negro Primero, bueno, vamos a comenzar a partir de hoy una extraordinaria, hermosísima jornada, yo diría una campaña histórica de recreación de la grandeza que tiene Venezuela, de la grandeza de sus virtudes heroicas, de sus hazañas, y que están recogidas, por supuesto, en el contexto y en la filosofía de la Revolución Bolivariana. Porque a partir de este momento recibo con muchísimo honor de sus manos, que son las manos del pueblo, la cuchilla de nuestro insigne soldado, lancero, teniente de caballería Pedro Camejo, Negro Primero.
Le llamaron negro primero por su arrojo en el campo de batalla y por ser además el único oficial de tez oscura en el ejército de Simón Bolívar. Armada Nacional Bolivariana. Pedro Camejo fue uno de los 150 lanceros que combatió en la batalla de las Queseras del Medio en 1819 e integrante de uno de los regimientos de caballería de la primera división de la batalla de Carabobo, donde falleció el 24 de junio de 1821. En esa batalla resultó herido de gravedad Pedro Camejo. En este instante, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ya se le ha hecho entrega formal de la cuchilla y el cofre donde se irán a buscar entonces los restos inmortales de Negro Primero. Esto será en el estado Apure. Destacar, además de la presencia del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, también el mayor general Gerardo José Izquierdo Torres, comandante general del ejército bolivariano, y también el historiador Pedro Calzadilla. Palabras del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento entonces ofrecerá palabras el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Destacar que este acto se lleva a cabo. Escuchemos. Querido compañero, mayor general Gerardo Izquierdo Torres, comandante general de nuestro ejército bolivariano, glorioso ejército bolivariano. Querido compañero Pedro Enrique Calzadilla, camarada, amigo, historiador, presente con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Señores generales del Estado Mayor, de nuestro ejército bolivariano, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana aquí presentes, queridos compañeros y compañeras de armas, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales, tropa listada, los músicos militares, empleados civiles, obreros de nuestro ejército bolivariano, queridos amigos, representantes de los medios de comunicación social, amigos todos, compatriotas todos. Mande a discreción. ¡A discre! ¡Chum! Bueno, creo que hoy es un día de inmensa alegría, es un día de inmensa satisfacción para todos nosotros, quienes constantemente, no es que vivimos del pasado, sino que nos traemos la historia al presente para hacerla siempre viva. Para la revolución bolivariana, la historia es una emanación viva, constante, inspiradora del quehacer político, social, económico, filosófico de la revolución bolivariana. Esto es un hecho sin precedentes. Estamos
conmemorando los 194 años de la Batalla de Carabobo, que a su vez es el Día del Ejército Bolivariano, a quien desde ya pues felicitamos a todo nuestro ejército por todas las actividades que ha realizado en el marco de ese aniversario, actividades de carácter cultural, deportivas, académicas, de adiestramiento, de destrezas militares. He visto en el ejército en los últimos días un ejército en movimiento, un ejército compenetrado, consustanciado, no solamente consigo mismo, como soldado de la patria, consustanciado con el pueblo de Venezuela, sino también consustanciado con la historia, que es parte de lo que estamos haciendo en el día de hoy. Esto corresponde a una iniciativa del señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuando desde allá mismo, desde Carabobo, le surgió la hermosa iniciativa de trasladar los restos, por ahora simbólicos, de ese insigne soldado, el teniente de caballería Pedro Camejo, al que llamaban Negro Primero. Es una extraordinaria oportunidad para reivindicar y exaltar la memoria de ese gran soldado. Un soldado como ninguno otro en el campo de batalla. Un soldado con destrezas particulares. Un guerrero. Un lancero. Un ícono del ejército de Bolívar, el gran ejército de Bolívar, de Pedro Camejo. Son muy pocas cosas las que recogemos de la historia, pero las pocas cosas que podemos recoger de la historia, podemos resaltar su valentía, su coraje, su arrojo, su sentido del humor. Negro Primero, primero en la batalla, primero en la línea de batalla. Era un soldado amistoso, carismático, pero sobre todo un soldado leal, que a pesar de los intríngulis de la guerra de independencia, de haber prestado sus servicios en favor de la causa realista, ese negro, ese afrodescendiente, ese soldado, ese hombre de pueblo, percibió, así como él, muchísimos más anónimos, percibió la realidad de una causa justa, percibió la realidad de un curso histórico indetenible. No era otra cosa sino la causa justa de la independencia nacional. Y por ello, a pesar de haber servido a la causa realista, rectifica y pasa a formar parte de las filas patrióticas. Un soldado que siempre estuvo allí, con su carisma, sus cuentos. El mismo Páez, en su autobiografía, refiere al Negro Primero y al encuentro con Simón Bolívar como un evento hasta jocoso, de un intercambio coloquial de pueblo entre el Negro Primero
y el libertador Simón Bolívar. Pero ese negro primero, que llegó hasta Carabobo y salió de Achaguas, un 10 de mayo, acompañando a José Antonio Páez, y que se unió a Bolívar para llegar allá, a Taguanes, y después a Carabobo. Esa valentía, ese arrojo, ese carisma, ese afán de libertad y de independencia lo llevaron al final de sus días. Allá cayó en el campo inmortal de Carabobo el cuerpo de ese gran soldado negro primero, cuando después de despedirse valientemente de su jefe, el comandante de la primera división, general José Antonio Páez, cayó al suelo. Y me imagino aquí haciendo un ejercicio de especulación y de imaginación lo que habría dicho Negro Primero cuando cayó: he muerto por la libertad de mi patria, de la independencia, de la causa justa de la independencia, de la revolución de independencia. Negro Primero exalta el pueblo, representa el pueblo. Y bien lo decía el presidente, disculpen, bien lo decía el libertador Simón Bolívar en su carta de Jamaica, que estamos precisamente en su bicentenario, en el año bicentenario de la carta de Jamaica: no habría revolución posible sin el pueblo, no lo habría. Había la necesidad, decía Bolívar en esa carta visionaria, profética, de liberar las ataduras del pueblo, de acabar con la esclavitud, de propiciar la igualdad. Allí estaba el secreto, subsumido del éxito de la guerra de independencia. Y él lo consiguió, lo descubrió. Y hoy, cuando recibimos esta cuchilla, la cuchilla que tuvo en sus manos, nosotros los soldados, el pueblo todo, nos inspiramos y tomamos la fortaleza que ello representa, porque allí está inmerso el arrojo, la valentía, el patriotismo de ese insigne soldado. Veamos cómo la historia nos la traemos al presente, y la hemos traído al presente a través de la revolución bolivariana. La revolución bolivariana construida con las manos, la visión del comandante Hugo Chávez, comandante supremo de la revolución bolivariana. Y es por ello, pues, que este acto de reivindicación, de exaltación de nuestro querido soldado, ícono de nuestra batalla de Carabobo y del ejército bolivariano, trae a colación todas las interpretaciones que vienen al caso. La revolución bolivariana se hizo al calor de un pueblo, del fragor, del clamor de todo un pueblo pidiendo justicia, igualdad. Y hoy la revolución bolivariana, atravesando siempre las dificultades que les ha correspondido atravesar en estos últimos 15 años, no he sido fiel reflejo de todas las dificultades, de todas las adversidades
que este mismo pueblo asumió hace 200 años para liberarnos del yugo español. Hoy estamos enfrentando otra guerra de independencia, con otro contexto, con otros medios, con otros artificios, pero siempre inspirados no solamente en la proeza, en las virtudes, en las hazañas de nuestros libertadores. Yo diría que siempre inspirados en la grandeza de la historia venezolana. No puede haber una desvinculación. El pueblo no puede estar desvinculado, y cuando hablo de pueblo uniformado también, de su historia. Porque si algo nos enseñó el comandante Hugo Chávez, fue precisamente inspirarnos en los valores ciertos, concretos, de nuestra nacionalidad, en los valores concretos de nuestra identidad nacional. Sí, pues que este acto, o con este acto, estamos dando inicio a una gran jornada. Hoy despega desde aquí, por vía segura, a través de un helicóptero de nuestro ejército bolivariano, esta cuchilla, para ponerla ya en San Juan de Payara, donde nació este insigne soldado, para que desde mañana mismo comencemos con unos eventos que ya hemos venido realizando ya, de acción cívica, de refacción, de acompañamiento al pueblo, de dotación de escuelas, una cantidad de acciones que han venido acompañando toda la jornada que vamos a comenzar, o que estamos comenzando a partir del día de hoy. Pero ya mañana estaremos en San Juan de Payara, donde nació, recogiendo un puñado de tierra para colocarlo en este cofre, y de allí partir a Chaguas, desde donde salió un 10 de mayo de 1821, rumbo a Carabobo, y hacer todo el itinerario de ahí a Tucupido, de ahí a Bien, Pérez, palabras entonces el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, Carabobo, de lo que es el inicio de esta actividad con motivo del cofre, donde se buscarán los restos simbólicos de Negro Primero, y también la cuchilla que está certificada, utilizó durante la República Bolivariana de Venezuela, por la patria bolivariana. Ha dicho que hoy estamos enfrentando una guerra de independencia, pero siempre inspirados en nuestros libertadores. El pueblo no puede estar desvinculado de su historia, y también ha destacado, por supuesto, la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con esta información retornamos a los estudios. Adelante. Una jornada bonita.